Quintana Roo se encuentra entre las regiones con alto riesgo de golpes de calor debido a las olas de calor que azotan la zona, con temperaturas que pueden superar los 31 grados Celsius. Los expertos médicos han emitido una advertencia urgente a la población para que tomen precauciones adicionales y sigan las recomendaciones generales para prevenir este tipo de afecciones, especialmente entre los más vulnerables como los menores de edad. El doctor Arturo Díaz Hernández, jefe de área médica de la División de Medicina Familiar del IMSS, ha destacado la importancia de seguir las recomendaciones emitidas por el instituto para evitar complicaciones. Entre las medidas preventivas se incluye evitar la exposición prolongada a ambientes calurosos, mantener una hidratación continua priorizando el consumo de agua simple y usar protección solar. El Instituto Mexicano del Seguro Social hace un llamado atento a la población en general a tomar las medidas preventivas pertinentes para estas olas de calor que se están azotando, donde tenemos que poner especial énfasis en el cuidado de la hidratación, así como la vestimenta, usar ropa clara, ligera, de manga larga. Asimismo, utilizar bloqueador solar. Esto es muy importante, pero también es más importante saber identificar si desencadenan algún cuadro como los que mencionamos. Un golpe de calor es un cuadro de gravedad que pone en riesgo la vida y es por eso que es importante atender a la brevedad este tipo de padecimientos. El doctor Díaz Hernández también ha enfatizado la necesidad de buscar refugio en lugares ventilados y evitar realizar actividades extenuantes durante las horas de mayor temperatura, que suelen ser entre las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Esta precaución busca reducir la exposición brusca a las altas temperaturas y prevenir los riesgos asociados con el golpe de calor. Es muy importante tener mucho cuidado con los pacientes que son mayores de 65 años, es decir, pacientes adultos mayores, así como los lactantes y los menores de 5 años. Ellos tienen una susceptibilidad mayor para presentar complicaciones propias a estas alzas térmicas que estamos teniendo en el país. Es importante destacar que los lactantes menores de 5 años y personas mayores son especialmente susceptibles a sufrir golpes de calor, ya que sus mecanismos de regulación de calor no están completamente desarrollados. Por lo tanto, se insta a la población a prestar una atención especial a estos grupos de riesgo y tomar medidas adicionales para proteger su salud durante estos periodos de altas temperaturas. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivisión Víctor Salazar.